Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pelapel Televisión. Hoy estamos también con Pepe otra vez y vamos a hacer una cosa muy importante e interesante, que es aprender consejos y tips sobre el mantenimiento de los perros de pelo largo. A ver, Pepi, cuéntame, ¿qué vas a hacer con esta maltesita? Pues a ella vamos a realizarle un tratamiento de ozonoterapia con terapias también alternativas. Vamos a aplicarle aceites vegetales, aceites esenciales, y donde va a llevar queratinas, colágeno y todo lo necesario para que ese manto esté bien nutrido y empiece a recuperar el brillo que ha perdido por causa del ambiente, por el cambio estacional y también porque fue mamá. Así que vamos a aportarle todo lo que ella necesita para que vuelva a estar tan espectacular como siempre. Y los perros de manto largo en general, pero en particular el maltés, es una de las razas que yo he visto que más se enreda más fácilmente, ¿verdad? El hecho de que esté el pelo nutrido y hidratado ayuda también a que se formen menos nudos. Es que es esencial. Tenemos que aportarle pues esa grasa y esa humedad que necesita para que el manto esté suelto, porque una vez que el pelo está deshidratado, las cutículas se abren y estas solamente con el movimiento empiezan a frotarse entre sí y hacen el nudo. Uh-huh. Así que si esa cutícula la tenemos bien cerrada con los productos necesarios, pues eso vamos a evitarlo. Y también esto ayuda al crecimiento del pelo, supongo. Va a ayudar al crecimiento tanto los productos que vamos a poner, pero sobre todo la ozonoterapia, porque es la que nos va a activar la circulación. Muy y bien. Va a ayudar a que esos nutrientes entren a capas más profundas de la piel, con lo cual el pelo lo va a absorber mediante el torrente sanguíneo y ahí que va. Pues vamos al jacuzzi, ¿no? Pues venga, vamos. Vámonos. Aquí vemos cómo tiene el pelo y después del tratamiento veréis cómo va a quedar. Estamos ya aquí en el spa, parece que me voy a meter yo dentro del jacuzzi, porque fijaos, hoy en día hay un montón de productos que llevan esencias naturales, ¿no? Y es un poco el spa del humano adaptado a los perros, ¿verdad? La verdad que sí, que ya cada vez más las líneas de cosmética están incorporándolo. Además, tanto como colágenos, queratinas, aceites esenciales, champú, pues a base de plantas naturales. Y es como si estuviéramos en un spa, lo que pasa es que todavía para ellos lo han hecho mucho más delicado y con mucho más mimo para que sea eso, totalmente un baño, como se dice, con experiencia, ¿no? Claro. No, y estamos hablando de una marca como Yup, que es una marca con un desarrollo de I+D muy importante, ¿verdad? Sí, es una marca italiana que está pegando fuerte y tiene productos muy novedosos que yo antes no había visto en el mercado, la verdad. Claro. Y luego, claro, si la base del producto es buena, luego es que se nota mucho. Si la materia prima es buena, claro, y buscan pues una alta calidad, como es en este caso, pues los resultados, como vais a ver después, pues son inmediatos. Spa Luxury, ¿eh? Además, porque no lo podéis oler, pero... Espera, que lo voy yo. No os podéis imaginar el olor que hay después en el salón y con el que se va el manto del perro. Sí, porque eso es importante. Mucha gente lo que le gusta es que al cabo de unos días el perro siga oliendo. Que no lo bañes y nada, el día siguiente parece que no ha ido a la peluquería. De todo modo, estamos enfocando esto a un tratamiento por el tema de recuperar un manto. Claro. No, pero también lo podemos enfocar al tema de belleza. Claro, claro. Así que está un poco las dos cosas complementarias, ¿no? Vamos a ver que el pelo va a mejorar y también pues que va a brillar y va a estar mucho más suelto. Pues nada, vamos a liarnos ya y para el spa. Y no te quiero ver la bañera, ¿eh? No, ya está ocupada la bañera. Tenemos aquí a nuestra modelo en la bañera.
¿Pepi, qué? Pero Dani, salte ya que le toca a la perrita. Oye, yo he visto esto y yo quiero un valle bastante, que esta fin de semana he trabajado mucho. Cogecita como todos. Oye, que yo soy VIP, ¿eh? Nada, fuera bromas. Ahora vamos a ver cómo actúa el jacuzzi y deja a esta maltesa, vamos, espectacular. A ver qué te saca de ella ahora. Hemos puesto mascarilla reestructurante como base. Pondremos dos dosificaciones del aceite Luxury, que está a base de aceite esencial de Ylang Ylang, para darle también suavidad y brillo al pelo. Y aplicaremos también estas burbujas de colágeno y queratina. Antes de colocar el perro, vamos a diluirlo un poquito con agua para que se mezcle mucho mejor y lo colocamos dentro. Colocaremos el perro despacio, ante las patas de atrás y después la delantera, para que no se asuste con el ruido y la burbuja. Ahora simplemente quitamos un poquito de producto y listo. No lo retiramos totalmente. Esa es mi chica guapa. Yo creo que estás un poco relajada, ¿no? ¿Te ha gustado esto? No sé, ¿tú vas a repetir? Yo creo que se ha quedado dormida. Bueno, ahora ya hemos visto cómo ha ido todo el tema del spa y a Pepi ha secado. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues voy a sacar la línea dorsal. Para eso voy a utilizar un peine de cola de ratón y hay un truco para que la línea nos quede perfectamente derecha. Muy bien, pues ahora nos lo vas a enseñar, ¿verdad? Pues claro. Ahí vamos. Un peine con cola de ratón y ahora vamos a ir tocando la columna y vamos a ir viendo dónde tiene que ir la línea que vamos a ir sacando. Vale, entonces siempre empiezo normalmente por la parte de atrás y voy cogiendo pequeños mechones y abrimos. Esto sí que es un tratamiento de belleza, relax, pero de categoría, ¿eh? La perra es que yo flipo cómo se ha quedado. Se quedan súper tranquilos y viste al principio que la perra estaba un poco nerviosa. Claro, claro. Pero después de esto, mira cómo se quedan. Parece mentira cómo la piel absorbe,
los productos y hace que el cuerpo se relaje y la mente. Porque también, aparte, como decía, llevan aceites esenciales que también a nivel olfativo les ayuda a controlar pues esas ansiedades, ese estrés, así que también es algo bueno para ellos. Mm. Porque, bueno, tú sabes que hay muchos perros pequeños que están mimados y cuando la gente se va a casa les crea esa ansiedad por separación. Claro, igual para un perro de este tipo esto es ideal. Sí, sí, de hecho es muy recomendable para perros con mucho estrés por separación que se les realice este tipo de tratamientos, claro, con la combinación de otros productos para ese tema, pero que le ayudaría también, pues eso, al estar mucho más tranquilo en casa. Y luego estamos hablando de que nosotros nos dedicamos a la peluquería canina, pero que estos productos abren un campo nuevo para la peluquería, ¿no? Se acerca más incluso en sí a peluquería, sino al tratamiento de belleza o de relax, comparando con los humanos. Sí, es una combinación que a la vez que te está ayudando a cuidar el manto, también te está ayudando a cuidar la piel y también en lo que sería el sistema, ¿no? Un poco energético, ¿no? Como aquel que dice, ¿no? Sí. Pues que el perro esté pues eso, mucho más tranquilo. Muy bien. Pues bueno, habéis visto otra manera de trabajar en la peluquería canina. Pepi, muchas gracias como siempre. Ahora hace mucho tiempo que no grabábamos. La verdad que sí. Tus fans se reclamaban, pero sabes que nos separan 1000 kilómetros. Pero eso es nada, cuando queremos, lo hacemos. Exacto. Muy bien, nos vemos en un próximo vídeo de Pelapel. Saludos. Saludos.